¿Qué tal, amigos de Cancún Channel? Nos encontramos en la delegación de la Profeco aquí en Quintana Roo con su titular Javier de Jesús Rosado Martínez, quien nos hace el honor de recibirnos aquí en las instalaciones en Benito Juárez para que nos platique muy brevemente, delegado, en estos poco más de 2 meses que ya lleva al frente de la delegación, los operativos que han realizado y sobre todo las empresas. Nos interesa saber qué empresas son las que más quejas tienen a través de la Profeco, si es tan amable. Antes que nada, agradecerte la oportunidad para poder entrar en contacto con los televidentes de tu canal, de Cancún Channel. Contestando a tu pregunta, te puedo decir que en la Profeco cotidianamente se realizan diversas verificaciones a diversas empresas, sobre todo cotidianamente para cuidar los precios de la canasta básica, y hay la otra parte cuando hay temporadas especiales, como la del Día de la Madre, como la del Día del Maestro, como la del Día del Niño, ahora viene la del Día del Padre próximamente. Siempre estamos atentos y siempre se hacen verificaciones y siempre, pues, cuando hay que sancionar a alguien, se tiene que sancionar. Dentro de este contexto, tenemos empresas que sí llegan al límite del extremo, en el cual ya les tenemos encima el ojo, y en otras ya les hemos ejercido la verificación y les hemos impuesto sellos. El autofinanciamiento de automóviles de Monterrey es una de las empresas que actualmente aquí en Cancún, sobre todo, tiene diversas quejas, y estas quejas en muchas ocasiones la misma empresa ha sido omisa en venir, en presentarse o en resolver el problema de los consumidores. Por tal motivo, hace unos días atrás, creo que el 29 de mayo, se realizó una verificación en el cual les impusimos 4 sellos a la empresa, y esta empresa, pues, ahora va a tener que venir a la Profeco a subsanar y va a tener que también venir a resolver la serie de quejas que existen en contra de esta empresa por parte de los consumidores. ¿Qué sucede? Que les piden un adelanto, un enganche, y les prometen que les van a dar un vehículo en los próximos 2 meses. Siguen pagando mensualidades, aparte del enganche que dieron, va entre los 50, 70 mil pesos, y posteriormente tampoco les dan el vehículo. Ya hay personas que llevan hasta 2, 3 años y siguieron pagando y no les dieron vehículo, y como después dejaron de pagar, le dicen, pues no te di tu vehículo porque dejaste de pagar. O si les pretenden devolver el dinero, les quieren cobrar una penalidad como de 10 mil pesos. Estamos muy atentos a esto, ya vinieron los representantes legales, estamos en pláticas, pero aquí el objetivo final, aparte de que se regularice la empresa, es que resuelva las quejas, que tiene aproximadamente como 20, 30 quejas. Como 20 o 30 quejas, delegado, pero en este caso son y entiendo que la Profeco es más conciliatoria que otra cosa, ¿no? Ustedes también, porque ahí tipificaría también como delito, y ustedes abogado, de fraude. ¿Ustedes también tienen contacto en este caso con la Fiscalía General del Estado, con el Ministerio Público, para canalizar? Bueno, nosotros somos eminentemente conciliadora y invitamos al consumidor que se reserve sus derechos en caso de que en esta instancia conciliadora no haya podido resolverse el problema, a que vaya a la instancia correspondiente, y si podemos ayudarlos en que, pues, se les dé en cierta forma una prioridad, sí, en virtud, y porque ya tienen la base, lo hacemos con mucho gusto. Pero al reservarse sus derechos, los consumidores tienen la posibilidad de que ya tienen el sustento y pueden demostrar con esos documentos que generaron aquí en la Profeco el fraude que seguramente existe. Pero, pues, obviamente en esta instancia conciliadora lo que estamos pretendiendo es que el consumidor no venga y pierda tanto tiempo y se vaya decepcionado o frustrado de no haber podido encontrar una respuesta. Por ello, ahorita, en el caso de que ahorita tenemos impuestos 4 sellos y la empresa ya se acercó, estamos negociando para que de una vez resuelva las otras quejas que tenemos aquí acumuladas, y lejos de irse a un procedimiento burocrático, que de una vez se resuelva de una manera conciliatoria. En el caso de ese, existen también quejas contra Sky. Aquí podemos ver que son como unas 10 quejas, hay algunas conciliadas, otras con desistimiento. Sabemos que con Sky hay muchos problemas en la ciudad, pero la gente no se queja.
Sabemos que también Sky se protege porque tiene un sistema en el cual hablas realmente con una computadora, no hablas con una persona de carne y hueso. Entonces, se les invita a las personas que tengan problemas con Skype, pues que se presenten a la Profeco y que inicien un procedimiento para que nosotros podamos ayudarles. Otra de las empresas que tienen un elevado número de quejas es Radio Móvil Dipsa SADCB, que pues en esta empresa rebasa todas las expectativas que podamos ver. Te puedo mostrar, y acá hay tres hojas completitas, claro. Algunas conciliadas, otras en trámite, otras en desistimiento, pero finalmente el número de quejas que tienen acumuladas históricamente pues es demasiado alto. ¿Qué estamos haciendo para evitar que las empresas se confíen y sientan que en la Profeco no les va a pasar nada? Estamos siendo muy rigurosos, estamos orientando de mejor manera a los contribuyentes para que se defiendan y estamos haciendo que lo que dice la ley lo hagamos más práctico y más eficaz para que podamos de una manera más en corto tiempo resolver las quejas. Tienen que estar ciertos que estamos trabajando en ese sentido, que sabemos que sí existen muchos problemas alrededor de los prestadores de servicios, de los proveedores, sobre todo aquí en Cancún, pero también en la Riviera Maya, la subdelegación que encabeza la licenciada Marisol Huitrón está trabajando en conjunto. Y los módulos, tenemos un módulo en Isla Mujeres, tenemos otro módulo en Cozumel, tenemos la subdelegación, como ya lo dije, en Playa del Carmen, y tenemos la oficina en Chetumal. Estamos en conjunto, totalmente comunicados permanentemente, y estamos actuando de una manera en la que el privilegio lo tiene el consumidor, en la que los proveedores y prestadores de servicios tienen que cumplir y tienen que estar conscientes que la negociación es el mejor instrumento para que puedan salir airosos dentro de la Profeco. Si no, obviamente son merecedores de varias sanciones económicas que son muy elevadas en muchos casos. ¿El consumidor debe estar consciente que la Profeco debe confiar en la Profeco? Debe de confiar en la Profeco porque la Profeco es una institución que no nació ayer, tiene más de 40 años. Es de las pocas instituciones del gobierno federal que no han cambiado de nombre, que no han cambiado de mística, de misión, y si se ha mantenido de esa forma, obviamente han habido actualizaciones legales que han hecho que nos vayamos acorde a la realidad social que existe, pero la Profeco en más de 40 años ha demostrado que sí es un instrumento muy eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos el Concilia Express, que te garantiza que puedes conciliar inmediatamente en ese momento, telefónicamente con los proveedores, y los proveedores saben que más les conviene de una u otra forma llegar a un acuerdo a tener una confrontación o tener un problema con la institución. Tenemos también la propuesta de que desde la primera audiencia se le hace ver al proveedor todo el camino que va a tener que avanzar y todas las multas que puede llegar a tener. Y cuando a veces los casos son de 30, 40 mil pesos, les conviene más que meterse a multas de 600, 700 mil pesos o 100 mil pesos. Entonces, estamos haciendo un trabajo de concientización dentro de esas audiencias para que ninguna de las partes se sienta desprotegida. O sea, si uno proveedor ayuda y resuelve un problema de un consumidor, es obvio que va a evitar multas. Si al proveedor no se la percibe de todo el camino que tiene que tener hacia el final para llegar a un acuerdo, prefieren mejor ellos finalmente acordar, negociar y finiquitar y resolver el problema o la queja del consumidor. Es muy sensible la tarea en la Profeco, es una esencia totalmente social, es una instancia donde la mayoría de las personas que vienen a quejarse, la mayoría, son personas que se sienten agredidas, rebasadas por proveedores que vienen y arrasan, pero cuando llegan a la instancia ya se pueden encontrar en una situación de circunstancias similares. Y eso ayuda mucho para un buen entendimiento y nosotros como un eje rector de equilibrio armonizamos los intereses y siempre buscamos el beneficio al consumidor. Una de las empresas que más quejas ha recibido, y eso es históricamente desde hace muchos años, que es Aguacán. Bueno, como todos sabemos, Aguacán es una empresa que finalmente desde sus inicios pues siempre ha tenido quejas, siempre ha sido una molestia para los quintanarroenses. De hecho, en playa
Ya se demostró que la movilización social, que la unión de las personas, que la consulta popular, pueden llegar a lograr a quitarles la concesión. Aquí en Cancún hay una situación similar a la de Playa. Aquí en Cancún estamos tratando de equilibrar que no rebase esa empresa y que abuse de los cancunenses, porque hay quejas diversas y dentro de esas quejas diversas nos hemos dado cuenta de que Aguacán a veces la resuelve de la mejor manera, pero a veces no le interesa resolver. En días pasados hicimos una visita a Aguacán y impusimos 4 sellos también, y ahora Aguacán nos contesta y nos contesta conforme a su derecho, y pues se tiene que empezar una lucha legal porque finalmente pues ellos cuentan con la infraestructura para hacerlo, pero nosotros somos una instancia conciliadora que tenemos la obligación de defender a los consumidores, pero también los consumidores deben de aportar más, un poco más, no con la Profeco, sino con su convicción de que si hay una inconformidad general en Cancún, pues que tomen el ejemplo de otros lados como se lo han hecho, ¿no? Pero sí es cosa de los ciudadanos, ¿no? Nosotros somos una autoridad, somos respetuosos, que no nos metemos en eso, pero que sí estamos atentos, prueba de que hemos verificado al Aguacán, que encontramos inconsistencias y que estamos en un procedimiento donde finalmente se van a ejercer multas y donde finalmente va a haber una controversia jurídica y donde finalmente veremos cuál va a ser la posición de Aguacán, porque nosotros como institución tenemos que mantener el equilibrio, pero también no podemos sentirnos rebasados por empresas que sientan que lo tienen todo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos en tratar de ir armonizando las posiciones para que de la mejor manera se resuelvan los problemas con Aguacán y ahora los ciudadanos, esa es otra decisión que ellos deben de tomar, ¿no? Desde luego. Por otro lado, delegado, faltan ya muy pocos días para el Mundial. Se habla de que van a ir 30,000 mexicanos aproximadamente a Rusia. La Profeco hace más o menos un mes lanzó una alerta a nivel nacional porque habían detectado paquetes o empresas que estaban siendo fraudulentas para con los usuarios. Además, se acerca la temporada de verano en Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes, y me preguntaba si ha habido exhortos también por alertas de viaje en este sentido. Pues se le hace la alerta de viaje a todos los ciudadanos, a esos 30,000 mexicanos, de que cuando vayan a una agencia de viajes, obviamente van a comprar su boleto de avión, su boleto de hospedaje, su boleto de alimentos, etcétera. Pero las agencias de viajes en donde compran esos servicios no pueden vender el boleto del Mundial. La única instancia acreditada es la empresa Match Hospitality, que tiene firmado un contrato, un convenio con la Profeco México a nivel nacional, a efecto de que nosotros podamos estar atentos a las denuncias, a las quejas que se puedan dar. Pero aquí el rol, el más principal, es el de los ciudadanos, de los que están interesados en ir, porque no pueden comprar su mismo boleto en la misma agencia donde fueron, porque solamente hay una sola en la que lo pueden comprar, que es la que, repito, Match Hospitality. Si alguien incurre en ese desacierto, pues es obvio que va a caer y va a ser víctima de un fraude. Va a haber claridad. Desde las pantallas allá en Rusia. No sé, en Quintana Roo no han detectado ninguna situación. Hasta ahorita no ha habido ninguna queja, ningún intento de fraude. Hemos estado atentos con las agencias de viajes. Las mismas agencias de viajes saben que no pueden vender, pero obviamente las que están establecidas, pues deben de someterse a ello, ¿no? No creo que exista alguna queja, salvo que ya cuando sea el mero momento veremos la realidad de lo que vaya a suceder. ¿Exhortos de otro tipo para Cancún, para Quintana Roo, por agencias de viajes? Pues que tanto en Cancún como en otras partes, que sean cuidadosos de cuando vayan a comprar algún paquete muy atractivo, muy barato, por muchos días, pues al menos la percepción sea de que pueden ser víctimas de un fraude y que pues eviten meterse o caigan en el encanto de comprar algo muy barato, porque lo barato sale caro. Y pues sí hay antecedentes de que sí existen esos supuestos, los estamos atendiendo y se tomarán las medidas correspondientes, pero lo más importante es que la gente sepa que en comprar en internet, en empresas que no son 100% seguras o están validadas,
es mejor evitarlo. Y la mejor forma de detectarlo es cuando te ofrecen cosas súper baratas, con muchos atractivos. Ahí, desde ahí ya debe empezar la duda del consumidor, y desde ahí mejor que verifique, que cheque, que pregunte, antes de que haga el clic en la computadora y se meta en un calvario en el cual puede ser defraudado. Y si no, llamar al 01800-568-8722, ¿no? Pues hasta lo sabes mejor que yo, mano. Pues así es. Desde chiquito. Delegado, muchas gracias por esta entrevista. La verdad, le apreciamos el tiempo y que nos haya sacado de algunas dudas que tenemos los ciudadanos y los consumidores. A ti, muchas gracias a tu equipo y estamos a tus órdenes. Amigos de Cancún Channel, nosotros regresamos con la programación.